El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha informado de que la reforma fiscal en la que trabaja el ejecutivo valenciano estará lista en las próximas semanas y entrará en vigor con la aprobación de la Ley de medidas fiscales, más conocida como la Ley de acompañamiento al presupuesto autonómico. Y para eso, el que ha aprobado son las bases políticas del presupuesto del 23. Unas bases políticas que atendran fonamentalment a aquestes qüestions que els he plantejat. Com podem ajudar a baixar la inflació i a que tinguin menys efectes en la ciutadania, com podem garantir l'ocupació i al mateix temps que la modernització econòmica i social que s'està produint, la reindustrialització, les noves perspectives econòmiques puguen ser reals a pesar de les dificultats, com podem garantir l'habitatge, com, en definitiva, Podemos fortí un estado social que al final definís que, que ninguno se queda al margen. La estrategia del Consejo para los próximos presupuestos irá así dirigida a consolidar la creación de empleo y ayudar a las familias ante la subida de precios. Para el principal partido de la oposición, el Partido Popular de Carlos Mazón, este anuncio de Chimo Puig llega tarde. Si es verdad que se quieren bajar los impuestos, aunque sea tarde, aunque no se haya concretado, se puede hacer mañana. Entonces la pregunta es: ¿Está dispuesto el Gobierno de la Generalitat Valenciana a prometer lo que cumple, o una, vez más, o una vez más va a llegar tarde? Mañana están dispuestos a poner en marcha un decreto ley por la vía de urgencia para bajar los impuestos a la Comunidad Valenciana, como viene, como viene pidiendo el Partido Popular desde hace un año, o vamos a volver a tener que escuchar promesas que ni se concretan ni llegan pronto, llegan tarde? Eh, y no sabemos en qué consisten. La... El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha lamentado que en el balance del seminario no se haya concretado nada sobre la propuesta fiscal anunciada por Puig. y critica que el Consejo siga sin bajar los impuestos a las rentas más bajas.